Baker, sí, él siempre se ha inclinado para jugar fútbol. Desde pequeño, 8 años, de hecho aquí en la casa jugaba el fútbol, bastante recuerdo que le partió a mi mamá. Llevar a Baker al Caracas, en verdad, fue algo que nos propusimos su mamá y yo, que solo hemos que le llevamos, hemos estado con él siempre, ¿no? Esta zona es muy intranquila, ¿no? Y entonces yo decidimos pues sacarlo de este ambiente de donde estaba. Y bueno, fue por medio de una vecina que iba a inscribir a su hijo, y entonces él se emocionó muchísimo cuando yo le dije, vamos a llevarte al Caracas, vamos a ver qué pasa, le dije yo. Eso fue terrible, él se emocionó muchísimo. Él estuvo una prueba tres meses yendo todos los días la prueba. Un día, bueno, le preguntaron que quién quería ser portero y él levantó la mano. Y nadie la levantó, solamente él. Y bueno, Baker, vamos a poner portero. Y Baker emocionado, cuando él ya terminó la práctica, que va hacia mí y me dice, abuela, levanté la mano y voy a ser portero. Pero Baker, ¿qué te pasa? No puede ser, Baker, ¿por qué tú haces eso? O sea, a mí me gusta verte correr en el campo. Me dice, no, abuela, es que nadie la levantó, la levanté fui yo. Desde ese momento, pues, Baker siempre... Yo era acompañada todo el tiempo, siempre íbamos, lo buscaba a su liceo. Muchas veces la práctica eran a las 2 de la tarde y él sale a las 2 y media del liceo. Y entonces yo, es más, él muchas veces comía en la camioneta, en el autobús, comía porque no le daba tiempo para llegar bien. El profesor Gamel se comunicó directamente con el club. El club fue el que me llamó para decirme mediante un comunicado de que Baker estaba convocado para un módulo. Fue el segundo módulo al cual Baker se reincorporó, que fue en Barquisimeto. Fue su primer módulo. De allí en adelante, bueno, asistió, se mantuvo. Yo le doy gracias a Dios, de verdad que tengo un jefe súper flexible, porque el trabajo de la administración pública es bastante fuerte, es continuo. Y bueno, ahí le digo a mi jefe que jefe, voy a jugar a mi hijo a tal hora, y nada, él me da el espacio y gracias a Dios, bueno, él me da el espacio y me instalo. Me contengo porque no soy muy eufórica, sí me alegro muchísimo, pero no soy muy eufórica, más bien soy así como me bloqueo ante esa felicidad, pues. Él es divertido, siempre salíamos a jugar fútbol, sí, a veces con él. Él hacía entrevistas conmigo y me decía, hazme una entrevista. Y entonces yo le decía, bueno, y le decía cosas así. Le decía, ¿te gusta estar en la portería? Y le digo, ¿esa es tu pasión? ¿Qué sientes tú? Y todo eso. Siempre jugábamos. Cuando mi abuela se iba a comprar cosas, poníamos música, jugamos tenis, fútbol, a veces jugamos con la perrita. Tengo un gol y yo soy la primera que salto. No, mira, la sensación para mí es de orgullo y de muchos sentimientos encontrados, porque es mi hijo. Con el Caracas ha tenido varias oportunidades internacionales. De hecho, Baker ha hecho muchos partidos en Chile, en Brasil, España, Argentina, son a los sitios donde él ha ido, y bueno, con la selección ahorita, pues, y a Colombia. Pues el estar en la portería es una responsabilidad muy grande para el arquero, pues, y Baker lo ha sabido desempeñar. Y de verdad que, bueno, ese penalti, eso fue una revolución aquí en la casa. Mi mamá casi que le da algo. Yo le digo, mami, quédate tranquila. Pero sí, ese día estamos súper, súper felices. Y sí, la verdad que nos ha dejado más bien boquiabierta. A pesar de que nosotros sabemos que Baker es muy seguro en la portería, resuelve, es lo que hemos visto, pero aquí en la Vinotinto nos ha dejado atónicos a todos, pues, a toda la familia, y orgullosos de él.